Estoy con Eneko, uno de los dueños, junto con Elena, del bar del nuevo Don Jabugo. Bueno, Eneko, ¿este nuevo proyecto ilusionado? Mucho, mucho. La verdad es que nos ha costado mucho prepararlo. Hemos tenido colaboración total de todos nuestros amigos. El pintor en 4 días me ha hecho... La verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento. ¿Se te ve feliz? Mucho, mucho. La verdad es que no me puedo quejar. Tengo grandes amigos. Eso es importante. Mucho. Bueno, ¿y qué nos ofrece el nuevo Don Jabugo? Bueno, pues a ver, nuestra idea es un poco... Lander, nuestra idea es un poco, pues bueno, seguir un poco con la línea del jamón. Han tenido yo creo que han llevado una línea muy buena con el jamón. Y bueno, pues lo que queremos un poco es pues especializarnos un poquito más en el tema del pincho, ¿eh? Un poquito, pues renovar un poco, ¿no? Al final, pues bueno, entramos un equipo de gente un poco más joven. Ellos se han jubilado, los dueños anteriores se han jubilado, entonces pues bueno, entramos un equipo un poco más joven y lo que queremos es pues un poco, pues sobre todo ahora en invierno, el fin de semana, llenar la barra de pinchos y bueno, pues ofrecer al pueblo de Irún pues algo que creo que ya era hora de que habría, ¿no? Ah, pues me alegro por esa parte. ¿Y algún mensajito que quieras darle a todo el mundo que quiera venir al nuevo Don Jabugo? Pues bueno, que aquí estamos para atenderles, para ofrecerles nuestra simpatía y bueno, pues que vengan y que lo comprueben. Pues nada, ya sabéis, aquí a la Plaza Ensanche, el Don Jabugo. Aquí dentro del bar Don Jabugo estamos con el presidente de Roivide, Enrique López. Bueno, menuda iniciativa la del Don Jabugo, sí. Patrocina el equipo, ¿no? Sí, 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 estamos muy contentos, sí. Nos comentó Eneko, que era un amigo, bueno, en la empresa que ha trabajado hasta ahora, también siempre nos ha ayudado mucho, pero esta vez cuando nos ha planteado que se iba a meter en este negocio, pues nos hizo una ilusión enorme el poder colaborar con él, porque es lo menos que podemos hacer, ¿no? Y bueno, es un sitio extraordinario este de Irún, él es una persona excelente también, nos lo ha demostrado hace años. Y estamos encantados de colaborar. Ya hemos hablado de unas cuantas cosas de cara al futuro. Y bueno, esperemos que le vaya muy bien para que realmente podamos seguir en esta relación. Sí. Pues nada, nosotros también esperemos que le vaya muy bien y a vosotros también, Eskerrikasko. Muchísimas gracias. Hasta otro rato. Muy bueno, muy bueno, muy bien. Sí, sí, estupendo. ¿Y qué mensaje le dais a Elena y Eneko? Ah, ¿qué mensaje? Bueno, que trabajen mucho y a gusto y que hagan las cosas buenas, que ya estaremos aquí. Vale, Eskerrikasko. Vale, a bueno, aquí estamos con Maribel, que es amiga de Elena, de la dueña del Don Jabugo. Bueno, y aquí atrás toda la cuadrilla de Elena y Eneko. Y bueno, Mari, ¿qué te parece el nuevo Don Jabugo? La verdad que está muy bien, el sitio lo han dejado muy nuevo y espero que les vaya muy bien, porque la verdad que están con muchas ganas y son unos chicos jóvenes que espero que vaya todo muy bien. Bueno, ¿y qué le mandamos desde aquí a Elena y Eneko? Pues sobre todo mucha suerte y que disfruten mogollón de dónde se han metido. Vale, Eskerrikasko. A ti. ¡Parte de la cuadra!